right about now. The funk soul brother, check it out now. Right about now. The funk soul brother, check it out now. Right about now. The funk soul brother, check it out now. Right about now. Right about now. Right about now. Bueno, pero Celerino, el cabezazo, Martínez Celerino le pegó. ¡Gol! Luego poder finiquitar. Eso lo hace muy bien. Porque ya tiene absolutamente claro lo que va a ejecutar. Él es el que trata de pivotear, le queda el control de pecho. Y después, antes que caiga la pelota, saca un derechazo que deja sin ninguna opción a Miguel Pinto. Por algo lo alabábamos tanto, por algo se ha hablado mucho de él y de las ofertas que tiene. Por esta productividad, por esta efectividad. Luego, Celerino, el goleador del torneo, está con 11, muy libre. A Celerino no le puedes dar esa ventaja, te mata. El portero Barra, que le pegó, buscando el cabezazo. ¡Celerino! ¡Gol! Celerino, vía aérea, batido el portero Tejas y ya está ganando Rangers. Impecable servicio de Barra, notable, limpiecito cabezazo. Giroy va a buscar, viene el centro. ¡Gol! Y el máximo artillero, Gastón Celerino, para aumentar el Rangers. Pelotita adentro, corazón contento. Apareció Celerino. Rangers 2, Everton 0. Ahí está el problema. El tema no está. Pasa tranquilamente. Sánchez también lo mira. En vez de ir al cruce, lo queda mirando. Y Saavedra está mirando la jugada y no está mirando al hombre que tiene que marcar. Guachipato. Cuidado que se complica la gente de Guachipato. Va a llegar Celerino, 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 gol. ¡Gol! Pelotita adentro, corazón contento, apareció Celerino para aprovechar ese error, el regalo anticipado que le da al atacante, el delantero rangerino. Se equivocó nomás otra vez la defensa de Guachipato y eso no se hace ante un insigne goleador. Con Lucero, el centro que viene, ¿quién espera? Está Celerino, Celerino. ¡Brazo! Quiere Gutiérrez, el centro pasado, golazo, gol. Centro que saca es extraordinario. Y después la definición, ni hablar. Tiene un poco lo que había que corregir, ciertos detalles a la hora de ejecutar mejor la última jugada. Y me parece que lo hacen a la perfección. Adolfo Martín Ferrando, el portero uruguayo. De buen partido. Gutiérrez, Jaime desarmado, llegó Gutiérrez. Balón por fuera, Pereira, Celerino lo va a liquidar. Gol, golazo, gol de Rangers de Talca, de la figura de Celerino, del rompe redes, el Maule. Celerino en una contra mortal, Pereira el centro, Jairo perdona este grandote para estirar la cifra. 3-1 gana el forastero, anotó Celerino. ¿Quién otro más? Lleva 6 ya en el torneo. Y nuevamente se inicia con un Gutiérrez. El Pereira, a ver qué hace Pereira de primera sobre el pórtico de Burto Boy. ¡Error! ¡Gol!
esto, por esta falla, mire, ahí está. Es Pablo Cosi, si no me equivoco, el que se equivoca. Sí, y nada que hacer para Burtoy, porque quedó jugado. Es muy ingrata la posesión de Burtoy, porque salía bien. Mira, ahí va Figueroa, que no alcanza a llegar al cruce de Pereira. El fútbol corresponde a Reñe de Talca. Arriba apareció un hombre solo por acá, le puede pegar, le pegó. ¡Gol! Dio justo la cabeza, preciso Celerino, para poner el descuento, para poner la incertidumbre, para ponerle presión al cuadro Antofagasta. Antofagasta 2, Reñe de Talca 1. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le puedo decir? Porque era lo que estábamos esperando, para ver si el partido tiene un giro diferente. En el día de los goles... Intentando Reñe de Talca, peligro, le va a pegar, le pegó. ¡Gol! De Reñe. Lo hizo Celerino para poner el marcador. Un muy buen gol del equipo talquino, que le da la posibilidad primero de igualdad, de igualar el marcador y de ir en búsqueda, por supuesto, de algo mayor. Le entra la ambición al equipo de Rangers en una situación muy futbolística, hay que decirlo, de mucho juego asociado. Exacto. Por acá le va a pegar Lucero, arriba, cabezazo, le pegó. ¡Gol! Es el jugador Gustavo Celerino, el que cabecea completamente solo, hay que decirlo. Las marcas dejaron de aparecer, le dan la posibilidad justamente a un hombre tan desequilibrante. Y es Gastón Celerino que le da un gol, pero de suma importancia para Rangers. Arrasa largo arriba a buscarlo a Pereira, a ver qué hace Pereira. Estaba peleando con un hombre, era con Riquelme. ¡Gol de Rangers! ¡Gol de Celerino! La repetición en pantalla, la apertura del marcador. Nada que hacer para la inmensa. 1 para Ranger, 0 para... Bueno, lazo largo aparece destapado, está Celerino, el empate, Celerino, Celerino. ¡Gol! ¡Gol! Dejo el grito, la algarabía, la fiesta que sigue acá en CDF. Atención que viene Celerino, 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 gol, 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 gol. Universidad Católica 1 a los 22. Me parece que entra en buena posición. Hay un hombre que está gritando. Recupera terreno. Otra vez buscó así que suspendido a mitad de camino. Y con la misma característica de gol inicial, esta vez es Pinto el que habilita. Me parece que arranca bien. Vamos a sentarlo a jugar ya los últimos minutos cuando hay gol de Celerino. Ranger de Talca empate en 1. Y el comentario lo hace el señor Horacio Rivas. ¿Ha visto los goles de Carambola? Este es un gol de Carambola. Buen centro y casi muy parecido al que había servido Luis Pedro Figueroa para Cobreloa en el gol. Esta vez sale a despejar un jugador de Cobreloa. 0 Lucero para Peñalosa, Felipe. Se viene el equipo del Piduco, el corazón del área, cabezazo de Celerino, gol. ¡Gol! Está capturando un empate, que los últimos minutos, 84 precisamente para ser exactos, marcando...